Contenido 1.2, áreas en centímetros cuadrados para cuarto grado. Bienvenidos a ustedes, amigos, compañeros, colegas, padres, madres de familia y los estudiantes. Ahora nos corresponde estudiar este tema. ¿Listos? Vamos a analizar el caso. A la medida de la superficie se le llama área y se puede expresar como la cantidad de cuadrados de un centímetro de lado. El área de un cuadrado de un centímetro de lado se lee un centímetro cuadrado y se escribe 1 cm al cuadrado, así como está acá, un centímetro al cuadrado. Lleva un exponente, un número chiquito arriba de los centímetros. Encuentra el área de las siguientes figuras. Vamos a ver qué figura se nos presenta acá. Veamos el literal A y el literal B. Para ello vamos a contabilizar la cantidad de cuadritos. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí hay 12 centímetros al cuadrado. Y acá vemos que hay 1, 2, 3 y 4. Significa que hay 4 centímetros al cuadrado, es su área. Entonces, como ya explicamos, ¿verdad? Contamos la cantidad de cuadros de un centímetro de lado que tiene cada figura. Y en el literal A hay 12 centímetros cuadrados y en el literal B, 4 centímetros al cuadrado. El área de una figura puede encontrarse contando la cantidad de cuadrados de un centímetro cuadrado de área que cabe en ella. Si la figura no está compuesta solo por cuadrados, se puede mover las partes para formar los cuadrados de un centímetro de área. Fíjate bien. Vemos acá lo que se nos presenta. Tenemos que encontrar por acá el área de estas figuras. Hay figuras que están completas sus cuadrados, pero hay figuras de literal E a literal J que no están completos los cuadrados. Entonces tenemos que mover algunas piezas para formar el cuadrado correctamente. Fíjate que nos dice acá, encontremos el área de esta figura. Solo contamos la cantidad de cuadrados, 1, 2, 3 y 4. Entonces hay 4 centímetros al cuadrado. Para literal B tenemos 1, 2, 3 y 4 cuadrados. También 4 centímetros al cuadrado es su área. Vamos al literal C, 1, 2, 3 y 4, también 4 centímetros al cuadrado es su área. Para literal D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 9 centímetros al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a realizar este caso. Fíjate bien, para que tengas la idea, acá tengo el cuadrado completo. Si yo uno esta figura con esta figura, me va a formar un cuadrado completo. Entonces vamos a ir movilizando las piezas y luego contamos la cantidad de cuadrados para encontrar el área. ¿Listos? Comenzamos con el literal E. Vemos acá que esta pieza la muevo para acá y se me forma esta figura de dos cuadrados completos. Por lo tanto, su área es de 2 centímetros al cuadrado. Para literal F, tengo dos cuadrados completos y esta pieza la muevo acá para que me quede de esta forma, que me quedó 3 centímetros al cuadrado. Siguiente literal G, tengo tres cuadrados completos y esta con esta la vamos a unir y se me forma esta figura. Por lo tanto, hay cuatro cuadros completos que sería 4 centímetros al cuadrado. Vamos con el otro caso, literal H. Acá tengo dos cuadrados completos, entonces esta pieza la uno con esta y esta también con esta. Y se me forman cuatro cuadrados completos, es decir, 4 centímetros al cuadrado. Literal I. Tenemos esta pieza, es la única que está completa. Entonces las demás las voy a unir.
esta la uno con esta pieza, esta la uno con esta y esta con esta, para que me quede estos cuatro cuadrados, es decir, 4 centímetros al cuadrado. Y vamos al último caso, literal J. Vemos acá que ningún cuadro tengo completo, entonces esta pieza la muevo para acá y esta para este lado para que se me forme 2 cuadrados completos, es decir, que el área es de 2 centímetros al cuadrado. Así terminamos. Gracias a ustedes y a seguir practicando y apoyando el canal de Prof. Gerard.